Sí. Aquí le voy a hacer las marcas porque no quiero que se me vaya a desborrar con la pintura. Mire bien aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a curar una pinche grandota total. No, sí, qué bueno que me lo va a poner. No, no, si me está poniendo ahorita, yo me pongo a armarlo, güey. Y ahorita mismo le pago. Digo que, güey, a huevo, cabrón. Nada, déjeme traigo una función. Pero, guay, ¿cómo pues esta, güey? No, está bueno, pues entonces si quiere mañana por eso de las 5, si quiere mándeme un texto diciéndome que ya está en la casa y luego para yo ir. Sí, está bien, no se preocupe. Me habló la mujer del Jairo. Vamos a ver, vamos a hacerle aquí para aquí un poquito para que afloje la tensión. Y poder. No, es que quiere que le arregle, esa señora quiere que le arregle el carro. Algo se está calentando. Sí, está bien, entonces ahí le marco. Vale. Entonces aquí vamos a darle. Vamos a darle matarili. Este carro solo tiene 120 mil millas. Entonces, yo les quiero decir que las cadenas estas aguantan hasta 400 mil, 500, 300 mil millas, así es que no hay necesidad que si quieren no ponerle las cadenas, no hay que ponerle las, hay que ponerle las columpios. Bueno, aquí lo que voy a hacer, que voy a darle vuelta a este para que me quede a tiempo aquí. Pues, no, no, pues es. Y luego que trae mi carro y ya así como quiera una chinga, okay, aquí ya quité la esta, ya la quité, así, entonces esta va a estar bien, carajo que. Va a estar bien, carajo. No tiene guía. Esta cosa no tiene guía. Qué raro. No tiene guía. Qué raro esto.
Vamos a quitar este. ¿Ya? El título. Sí. El gajo que le dijo. Porque esto va a marcar la puerta. Sí, sí. Ya no me va por la botella, ¿verdad? Sí. Sí, porque sí se necesita. Porque pinche madre no me acordaba, pues ni fui directamente y ya. Bueno, va así. Y cuando lo meten hay que pegarle, ponerle desarmador, un desarmador largo y pegarle de arriba, porque este entra apretado, no hay espacio por el lado, entonces hay que pegarle con el desarmador hasta que baje y abajo aquí. Mira. Y abajo. Y las cadenas ahorita las metemos por aquí por el medio. Es exacta. No, pues para la otra. No, pues para la otra, no le diga. Que no se dé cuenta para que no se agüite. Es lo que... No, yo. No, yo. Yo estoy frito con las chavalas.
lo que le iba a ver. Ve lo que miré. Es lo que le iba a preguntar. Dije, ya se casaron otra vez. Eso, pues así piensa uno en veces que uno es profesional, pero nomás es para pantallar. No, pues yo pensé que bailaron ese día, de perdido allí. No, estaban platicando. ¿Cómo? Oh, pues sí, las esposas. Ahí está donde lo marqué. Aquí está donde lo marqué. Aquí está donde lo marqué. Lo único que tengo que hacer es, cuando le meta el impacto, voy a tratar de que no se dé vuelta. Más que nada el centro este. No dándose vuelta este. Ya entonces le pongo algo acá para apretarlo y que no se dé vuelta. Ahorita estoy apretando el tensor. Este ya lo. Este es 27. Es una llave 27. Bueno, cuando se la quité, no sé cómo. El carcamán. Aquí, como les digo, está donde mismo. Aquí requiere que nomás le demos un arrimoncito, que no lo forcemos mucho. En cuanto el engrane ya no dé vuelta, miren, así, no mucho. Y lo que ahorita lo podemos detener acá, para que no se brinque, para que no se dé vuelta, porque este no lleva cuñas. Este no lleva cuñas. No lleva cuñas. Entonces, este nomás que no se dé vuelta nada, vamos a apretarlo nada más que llegue, pero que no dé vuelta. Y parece ser que quedó las marcas, miren donde las puse, quedó esta marca aquí donde está. Estas dos quedaron alineadas allí. Y esta también, estas dos. Entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a agarrar el árbol de levas arriba. Aquí así. Entonces ya va a ser un poco más difícil que se dé vuelta el arbolito. El arbolito también. Lo que podemos hacer allí. Ya casi casi está apretado. Ahí, miren. Así. Bueno, aquí se le, antes de prender el carro. Bueno, más bien no antes de prenderlo, sino que después de ponerla, apretar todo. Se le da vuelta
se le da vuelta el cigüeñal. Si no quedó bien la, si no quedó bien la banda, la cadena, se va a atorar el cigüeñal y no va a dar vuelta. Esto que está haciendo, esto es bueno, es compresión. Miren, ahí se queda. Miren, es compresión. Pero si tiene una, si se dobló una válvula, no le damos vuelta ni con un maneral grande. Ustedes saben bien que una válvula no deja que dé vuelta el pistón. Esto es para comprobarles que, que como yo le hice, no le di tantas vueltas al asunto como, como hay otros videos. Ok, aquí ya llegamos donde estábamos antes, aquí así. Ahí así. Entonces, ya aquí está comprobado que nomás no le muevan los árboles lo más que se pueda, que no muevan los árboles y marquen así como les dije. Y esta cadena ya está tirantita, miren, ya está bien, ya está chida. También esta de arriba, aquí le falta apretarle un poquito el tensor este, pero ya murió aquí este video. Entonces ahí, para que lo hagan igual.